esa ovación que oyen detrás de cámara es la familia que nos acompaña siempre que estamos aquí. Aplausos pocos, pero reales. Gente de bien. Y después la magia de la televisión hace todo lo demás. Oye, ¿para qué vamos a hacer además? Pero además, para hablar de eso precisamente, de lo que sucede detrás, de todo lo que lleva a producción, porque siempre vemos al artista, pero nos preguntamos a veces quién está detrás del artista, quiénes son estas personas que de alguna manera lo manejan, las producciones, los que hacen toda la gestión detrás de un concierto, de un disco, de un videoclip y nada, de lo más pegado de toda Miami, desde el Bafletazo, desde la gente, el cuarto gente de zona. Aquí está el Colorado, un aplauso. Bienvenido, Colo. Gracias, gracias, mi hermano, gracias. A ver, pues, no pasa nada. Que, usted ni enseña el solapín. Óyeme, pues nada. Mira, tengo que aprovechar que se hicieron muchas cosas muy ricas aquí. La comida, ¿cómo? ¿Probaste la yuca? No. La yuca se desbarata, nada más mirarla. ¿Sí? Está de lo más rica, todo lo hice. Yo desde las 6 de la mañana estoy aquí cocinando y todo me ha quedado súper bien. Mary me ha ayudado un poquito, pero bueno, yo lo he hecho casi todo. Lo que me faltó es el Palacio de los Jugos. Oye, pues nada, Colorado, de verdad, gracias por estar y por hacer un tiempito rápido en tu apretada agenda, porque Miami no para, ¿no? Sí, Miami está dura. Gracias. Miami está dura. No, gracias a ti, mi hermano, gracias a ti. Me encanta esto, ¿eh? Me encanta esto. ¿Te gusta? Sí, me fascina. Es una cosa que... No sé, esto es apairo, es así, es apairo, no importa qué suceda, esto es, lo que está sucediendo es un guateque detrás, ¿no? De hecho, vamos a tocar esto, ¿no? ¿Qué pasa detrás de cámara? Los artistas son artistas como son, delante de cámara, detrás de cámara, como hay un cambio. ¿Qué pasa con estos artistas que no se meten en política? Vamos a hablar de todo un poco, ¿no? ¿Cómo estás viendo la temperatura del arte de Miami? Chicos, esto está bueno. Lo bueno también que está saliendo muchacho joven con ganas de actuar, sobre todo de nuestra tierra, ¿no? Cubano. Y lo veo bien, lo veo caliente aquí. Y aquí todo el mundo está sacando cada día temas. Mira, hoy salió, ayer estrenó El Chacal, que tienen que mirarlo por el Día de las Madres, un videoclip espectacular. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Madre. Ok, perfecto. Muy bueno. Que bueno, yo también participé en el videoclip, tú sabes que... Estuviste, claro. Es que yo no te pregunté porque es claro que sí, es normal. ¿Cómo tú haces, Colo? ¿Cómo tú haces, Colo, para estar? No importa, no, te lo repito. Oye, ¿cómo tú haces para estar en tantos lugares? ¿Siempre te están llamando, Colorado? Sí, chicos, últimamente me llaman de todos los sitios. Y eso me gusta porque es algo que... Yo digo, si te gusta hacer una cosa, es constancia y disciplina. Y tratar de hacer las cosas como mejor yo puedo hacerlas. Una particularidad que tú tienes dentro de los productores y manejadores de aquí de Miami es que tú también te deslizas en esta profesión de actor y dentro de la actuación el humorismo, que es tan difícil, ¿no? ¿Cómo llega a ti esa beta humorística? Chicos, eso llegó de casualidad cuando yo estaba con Carlucho, ¿no? Se lo agradezco a él. Siempre lo he dicho, con Carlucho, y ahí empecé y empecé a hacer personajes con Andy Vázquez, Gustavito, Cole, José el Enano, sí, pero eso es medio chiste. Es un aplauso con una sola mano. Sí, tácate ya, y contigo. Gracias. Contigo, coño, contigo. Gracias. Un placer trabajar, por eso te decía ahorita fuera de cámara, profesor ese. ¿Te gusta? Y después... Oh, Marilu. Una frase de reggaetón. No, eso vamos a retomarlo. Esto, mira, te cuento. Esto es un sueño que va a ir creciendo. Se va a ir poniendo cada vez más bonito. Hay mucha gente linda detrás de esto. Me han puesto en las manos una responsabilidad que amo. Sabes lo que me gusta y el respeto que yo le pongo a mi profesión. Es lo único que sé hacer, es lo único que he estudiado. Y nada más yo estaba esperando que pasaran días como estos. ¿Para qué? Para invitar amigos como los que he invitado y para poder darle contenido y talento y todo mi talento a un proyecto como este. ¿Te gusta, Pairo? Pero te recuerda, me encanta esto, pero te recuerda una conversación que tuvimos, tío, tú y yo, tiempo atrás. Sí. Que coño, que la gente aquí, que la envidia, que... Es difícil. Que es mal agradecimiento. Eso te quería decir. Y que te ven triunfando y te quieren aplastar si aquí hay comida para todo el mundo.
Qué bueno que tocamos ese tema, porque no basta solo, y sobre todo para la gente que acaba de llegar, no basta solo con talento. A veces hay que tener un empuje, porque no es fácil. A veces nosotros, nuestra propia comunidad, sin afán de ser negativo para nada, creo que deberíamos ayudarnos más. ¿Qué tú crees de eso? A veces no, siempre. Esta comunidad es muy jodida. Y más en el mundo nuestro, que existe mucho la envidia esa, que no sé por qué. Porque si al contrario te puedo decir, Yero, vamos a hacer esto, y tú me dices, bueno, vamos a hacerlo por aquí, vamos a hacerlo por ahí, vamos a hacerlo. Ven acá, Colorado, y en este mundo de la música urbana y el reggaetón, ¿cómo es más difícil el tema del trabajo? No, mira, yo lo que veo mal en la música del reggaetón es la falta de respeto que tienen ellos contra uno de ellos. Contra ellos mismos, como artistas. Sí, como artistas, que entonces se fan así. ¿Sabes? Y yo lo he visto. Yo estuve hace poco en un... hice la producción de un evento que hizo Baby Lore con su causa que tiene, la causa Esperanza que tiene, de una asociación para los niños que tienen Alzheimer y cosas muy bonitas. Y me dio la responsabilidad a mí de 30 reggaetoneros. Ok. De esos 30, 29 estaban fajados por teléfono. Y ahora yo me pregunto, ¿eso aporta de verdad? No, pero lo malo fue cuando se vieron. ¿Cuando se vieron qué pasó? Abrazo y beso, dije, pero... ¿Y entonces? Dije, ¿pero esto qué es? Porque hay guapos cibernéticos. Eso es una nueva onda. Guapería cibernética. Yo lo que veo es que a mí me parece... Es un nuevo método. Vamos, es guapería cibernética. Como está atado en la reja, le abren la reja y se abrazan. Es como... Exactamente. Ya, es una onda así, es una onda así. Sí, lo que veo es que a veces se pierde tanto tiempo en la polémica y se deja de crear tanto, que eso detiene. Pero a ver, Colorado, pero porque también el público que tenemos también, a veces hay que ver a qué público lo trabajamos. El público cada vez pide más polémica. ¿Qué está pasando con eso? No, es que, a ver, yo, pero... Casi no invitan a nadie, por ejemplo, para decirte, oye, mira, tú, háblame de tu obra, que se, bueno, mira, tú tuviste problemas con fulano. No quiero criticar a ningún... Nada, ni en ningún sentido. Pero tú sabes que está pasando eso. Está bien que lo toques, porque es muy real. Ahora yo te invito al otro programa, a Pafletazo. Y la gente que se invita es porque le dijo a fulano que la mujer le pegó los tarros. No, dile, oye. Y de paso lanzan el tema. Ajá, pero primero dile, ¿cómo va tu música? Y después que habla de su carrera, tú le dices ahí, ven acá, le pegaron los tarros, ¿no? Pero ya yo primero hablo de tu carrera. Yo espero que eso sea una etapa que cambie rápido y que verdaderamente... no solo que exista eso, sino que eso no sea lo que lleve. Creo que también nosotros somos un pueblo que no estamos adaptados a ese tipo de polémica. Creo que eso ha existido entre todos los artistas. Voy a ser un poco de abogado del diablo. ¿Crees que tampoco estamos listos para una especie de amarillismo en la prensa y tal? Yo, el problema es hasta que no cambien ellos y actúen como tienen que actuar ellos. Y si yo tengo un problema contigo, en vez de hacerlo por redes, yo te llamo y lo arreglamos como arreglamos tú y yo. Porque ahora que vamos a suponer que tú y yo no nos podamos llevar y somos cantantes, pero no nos podemos llevar porque a lo mejor tenemos cualquier una manera de pensar diferente. Pero si vamos a hacer un tema y es dinero, vamos a hacerlo, aunque no nos llevemos. Vamos a colaborar, hacemos un tema, lo pegamos y después tú sigues en tu mundo y yo en los míos. Y yo en el mío. Yo creo que hay un tema también de palabra y de quedar mal, a veces de malentendido. A veces tú te das cuenta que están discutiendo por lo mismo y no tiene sentido. Es que aquí la gente queda muy, muy mal. Yo por eso todo el mundo que le digo que haga un negocio con cualquiera, mira, que firme. Papelito habla lengua. Entonces lo firme y ya está. Pues aquí mi hermano, tú eres mi hermano. A mí me ha pasado. Exactamente. Mi hermano, que este es un proyecto y... Entonces tú dices, no vale la pena. Es mejor protegerse, no por nada, sino que es que así es como funciona el mundo. Es que sí, pero como nosotros estamos ajenos, nosotros el mundo funciona a una manera y el cubano tiene otro mundo. Nosotros tenemos que venir al mundo real. Así mismo. Mira, si se unieran, si hubiera más colaboraciones, a todo el mundo le gusta el chisme, a todo el mundo le gusta el brete. Pero hay público para el chisme, para el brete, hay público para la música y para el humor y para todo. Entonces, el tema del humor, ¿cómo llega? ¿Qué es lo que has hecho? Tienes un personaje que se llama Chocha, ¿no? La vieja Chocha. La vieja Chocha. Cuéntame de Chocha, ¿cómo llega Chocha? Fíjese, un día yo voy a Gustavo Río. Entro el camarino de Gustavo Río, a cual le mando un gran saludo y un beso. Y tiene una... Y le veo una cosa así, una teta, un culo. Y digo, ve acá, chico, préstame acá eso. Y me lo pone... Me pongo arriba un vestido, me pongo la peluca, me pongo frente al espejo y digo, ven acá mi niño,
Mira acá cómo tú estás. Y a mí me encantó eso, mira. Y hasta después vamos a poner, mándame fotos para después graficar, para que vea la vieja chocha. Y un día tienes que invitarla acá para hacerle una entrevista. ¿Tú la tienes ahí? ¿Tú no la tienes ahí? La bajé del carro. Chico, lo hubiera traído. La bajé anoche. Oye, tan simpática ella. Yo la vi nacer también. La vi nacer también. ¿En principio? Tan simpática. ¿Y cómo ella? Ay, qué linda ella. Oye, es una señora muy simpática, ¿verdad? Sí, es muy simpática. Después es muy dulce, es muy positiva. Ella es positiva. Y la veo lo mismo en joyería, que la veo en un show, abriendo un espectáculo. Ella hace de todo. Es luchadora. ¿Luchadora? Yo se lo dije. Abuela, tiene que luchar conmigo. Yo conozco unas cuantas chochas así también, luchadoras. Conmigo, tío. Yo fíjate, la tengo en el carro. Sí, no. Ella te ayuda. Si no puedo, yo voy a ella. Y más o menos, ¿cómo habla ella? Más o menos. Ella dice, vean a mi niño, ¿cómo tú estás? Ay, ¿qué pasó? Mira el cámara, cómo se pone cachondo. ¿Le gusta la señora mayor al muchacho? Sí, porque tienen ya Medicare, Medicare ya. ¿Qué y fustan eso? No tiene que gastar. Tía. Claro, plan 8, renta. Yo tengo muy barato, plan 8. Medicare y fustan. 600 pesos al mes. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Hasta yo quiero una. Debe cuando un poquito de lengua y ya está. A dormir temprano. A dormir temprano. Oye, Golo, de verdad, gracias por venir. El aplauso. A ti. El aplauso. A la gente que hizo bulla, que dé aplauso. Esto es Alpairo, esto es el bar de Angelito. Angelito todavía no ha llegado, yo no sé, me ha dejado esto a cargo, pero lo voy a asumir con todo mi amor y mi corazón. Yo sé que era parte de todo, pues te lo vas a dar duro porque te lo mereces. Por primero, por ser el ser humano que eres. Hombre, amigo, y tú te mereces esto y mucho más. Gracias, papá. Gracias. Bendición. Oye, esto es la bodega de Angelito y yo soy Yero y te espero aquí en Alpairo. Ya nos veremos. Orgullo Latino Kitchen, con lo mejor de la comida mexicana e internacional. Hacemos catering corporativo y eventos privados. Llámanos al 786-365-4295. 786-365-4295. Búscanos en nuestras redes sociales, Orgullo Latino Kitchen. ¡Qué sabroso, güey!